desde el puente dedicado a María en París, yo le deseo una gran victoria a Donald Trump, porque Donald Trump es la seguridad de, no solamente de Estados Unidos, la seguridad de América Latina, es la seguridad de la Alianza Atlántica. Entonces yo deseo, bueno, que todos, bueno, colaboren para esa seguridad, ¿no? Que el mundo sea seguro. El mundo seguro es el mundo de Dios, ¿no? Todos estos que hacen cosas que no son correctas, matar, especulaciones, todos estos señores no son de Dios, estos señores que son, bueno, poder diabólico. Que desgraciadamente son organizados, eso dijo Jesús, por eso subsistía. Pues yo deseo que hoy día sea un gran día para los Estados Unidos, lleno de amor y de fraternidad. De fraternidad y de paz, de toda seguridad. Y bueno, a Donald Trump, bueno, lo mayor pues que yo le puedo desear como venezolano que soy, de corazón, aunque me quitaron la nacionalidad, yo sigo siendo venezolano y sigo siendo un gran admirador de los Estados Unidos y de la lucha por la paz y la seguridad en el mundo. Eso dice Carlos Alberto Acosta Suárez. Si quieren buscar a cualquier persona, bueno, búsquenlo por Carlos Alberto Acosta Suárez, pónganlo por separado, ponga Donald Trump, ponga Marine Le Pen, Proyecto Mural por la Paz del Medio Oriente, contra el terrorismo. Otro intento. Merci bien a tous, muchas gracias a todos por esta atención. Ya di que yo hice la gran victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, la victoria de la seguridad, la victoria de la seguridad en Estados Unidos, la victoria de la seguridad en toda Sudamérica, la victoria de la seguridad en la Alianza Atlántica. Yo también, la seguridad es la base de tu gobierno. Si tienes paz de seguridad, llame de gobierno. El país tiene paz de seguridad, sé porque el país se tuta fe abandoné por su plumar. Soy Carlos Alberto Acosta Suárez.